はい、みなさん文法ですよ bueno, どん、うん、うん、う法一緒に勉強しましょう今日は何ページですか元気の何ページあ、65ページです。65ページを見てください。よろしくお願いします。頑張りましょう números! 呪文は、呪 <No menos. S 1>、no? a は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文は、呪文 Tenemos las unidades de cien, de mil y una nueva diez miles. Los cienes, los miles y los diez miles. Man, man, man. Es así como se le llama esto. Man, man, man. El valor de uno de estos es de un man, es más o menos de ochenta euros, por ahí ochenta, noventa dólares, quizá un poquito menos, ¿no? Tú dirás, eh, Kira ese kane mochi <laughs> Rico, kane mochi no, es que cuando pagas aquí la renta, el alquiler, se tiene que pagar en gen, en, en, en efectivo. Por eso tengo que bajarlo del banco, sacarlo y luego pagar así. Hai, dos, <coughs> negaisimasu. O sea, por eso los tengo aquí. <coughs> <coughs> más o. Volvamos. Tenemos el 100, el 1000 y el man. Hyaku, sen y man. Y al final de esta lección podremos decir sin problemas, o al menos entenderemos cómo decir. Este número, 12.300. Tendremos que dividirlo en tres unidades. Pero empecemos por el 100. Hyaku, es 100. Hyaku suena como un escupitajo, ¿no? Suena mal, Hyaku, Hyaku, Hyaku. Pero es terriblemente común. Hyaku, Hyaku. Y recuerda que los números en japonés casi siempre tienen detrás un sufijo. Casi siempre. Entonces aquí le añadimos para decir 200 el 2 más 100, 200. Ni Hyaku. Pero al añadirle el Hyaku veremos cambios fonéticos. Normalmente los cambios fonéticos en japonés son en estos números, en la mitad de los números, ¿no? Son el 1, el 3, el 6, el 8 y el 10. El Ichi, San, Doku, Hachi y 10, normalmente hacen excepciones fonéticas. Veamos aquí eso. Ni Hyaku. Excepción fonética, no. Hyaku, 100, 100, 200, 200. Ni Hyaku, no hay cambio en Hyaku, ¿eh? Cuidado con el 3. San, después de la N, podrías pensar que hi pasa a bi con regularidad, pero no, es solo sanbyaku, porque yon Hyaku no cambia, a pesar de tener la misma N, ¿eh? Ay, 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 ¿eh? ¿por qué no cambia? ¿no? Es una irregularidad, es, simplemente es esto, ¿no? San o o 300, 400. Cuidadito, san 400 500. Go más hiaku. 500 6 y 8, cuidadito, que hacen excepciones. El doku y el hachi pasa a doake. Es decir, perdemos la ku y la chi. Y lo pegamos con esta tzu pequeña que nos obliga a interrumpir el flujo del aire. Es do, piak. Hay que interrumpir. O sea, cuando dices no nos sale el aire. Es do, piak. Do, piak. Y ha, piak. Ha, piak. Tienes que interrumpir. Vaya, pedazo de perdigón ha salido por ahí. Do, piak. Ha, piak. Por eso hay que llevar mascarilla. dop piak. Ha. <laughs> Hay que limpiar eso. No, 800 ¡Piakú! No, piakú qué... Es? 600. No, Y, 800 800. Nos hemos saltado el nana, pero es totalmente regular. Igual que el 900. Nana, hiaku y kyu hiaku Todo normal, ¿eh? Hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces tenemos irregularidades en... 2 o... Sambiacu. No, dozo 800. El resto, todo bien. ¿Podemos leer ya el 300? Dozo. Irregular, sanbyaku, 300, 300 no sabemos si es de 300 años, 300 yenes, no sabemos, ¿eh? Simplemente 300. Sanbyaku. Vamos ahora con la siguiente unidad, el 1000, mil, los miles. Miles, sen, sen, igual que 100 a secas es hyaku. Este sí que mola mucho, es sen, güey, ¿eh? Es es kakoi. a mí me gusta, o sea, a pesar de que Hyaku suena mal, sen suena muy bien, ¿eh? Sen man me suena muy bien. Sen 1000 2000 2 más 1000 ni sen 3000, cuidadito que hace la misma excepción, el 3 tiende a ser excepción. San, zen, 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 como el zen, zen, ¿no? Como la imitación zen, así japonesa es. Zen, san, zen, sambiak, san, zen. Recuerda que n, n, lo pronuncio muy profundo porque es así como se pronuncia, la N tiene una sílaba completa, tiene mucha profundidad, es san, zen, san, zen, ¿no? Que suene en la nariz, ¿eh? San, zen, yon, sen, go, sen, sigue conmigo, que no hay ningún problema. 6.000, dokusen, 7000, nanasen, 8000, cuidadito, la chi desaparece como aquí, terminamos con hasen. Hassen. Aquí sí que sigue el flujo del aire, es hasen, no interrumpido, no es hassen. Hassen, te quedas en la s y dejas fluir el aire hasta que luego vas sen, hasen, hasen 8.000, 9.000, 9.000, 9.000. Igual que en español, ¿no? 2.000, 2.000, 3.000, 3.000, 4.000, 4.000, ¿no? Todavía, ¿no? Podemos ya ver este número, 2.300. 2.300. 2.300. Pero ahora, para decir 12.000... 12.000 en realidad es uno seguido de cuatro ceros. Tenemos una unidad especial y específica para un uno al que le sigan cuatro ceros. Los cuatro ceros se leen man, como en inglés. Man, man, ese man, man. Que es un man? Es un yokichi. Que por cierto, en los siguientes 2-3 años cambiará a otro señor y le llamamos así, los yokichis o los manes. Man. De hecho, cuando vives en Japón, yo veo a los dos extranjeros, como yo, que te hablan en manes. Te dice, oye, ¿cuánto cuesta esto? 6 manes. ¿Cuánto cuesta esto? 7 manes. ¿Qué es un man? 10.000. 6 manes, ¿qué es? 60.000. 8 manes, ¿cuánto es? 80.000. Por lo tanto, eh, ¿cuánto cuesta mi yachin? Vamos a ver. Ichiman, Ni-man, San-man, Yon-man, Go-man, Dokuman, Nanaman. Hachiman, Q-man, atención, 10 manes, Yuman, hay 10 billetes, 10 manes, Yuman, man 11 manes, Yuichiman, no hemos terminado, cuesta eso y más, 12 manes, Yuniman, 120 mil, 120.000, y mi alquiler cuesta 13 manes, yu san man 13 manes, man Suena raro, pero aquí la gente que vive en Japón habla así, incluso en otros idiomas, tanto en inglés como en español. ¿Cuántos manes cuesta tu alquiler? Empecemos a pensar en esta unidad para hacer que ahora leer esto sea mucho más sencillo, ¿verdad? Tenemos que aquí hay un man, dos senes y dos senes y tres gyakus. Un man, dos senes, tres giakus. Nihongo de? En japonés, nihongo de. onegaishimasu. Ichiman, ichiman. No le puedes quitar el ichi a, a Man, ¿eh? Ichiman, ni Sen, 300, San, byaku, Ichiman, ni Sen, San, biaku. Ichiman, ni Sen, San, Quédate solo con las excepciones fonéticas, que son importantísimas, muy básicas, y aparecen en los exámenes. ¡Hoy, mira, San! ¡Les koko ¡Cocó a mamá ¡Te quisto, mi te ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。